Bueno, como ocurre habitualmente, el 1 de febrero de cada año se produce el inicio de las sesiones ordinarias en el Poder Legislativo y como manda la Constitución, el Poder Legislativo invita al señor gobernador para que dé su mensaje de iniciación del ciclo legislativo. Entiendo que en esta oportunidad el gobernador, como lo ha hecho en otras oportunidades también, hará una reflexión acerca de los objetivos cumplidos y cuáles son las expectativas para este año en curso 2023. Bien, ¿qué se espera en torno a lo que está pidiendo la oposición, la fecha de las elecciones? No, de ninguna manera va a haber ninguna referencia a las fechas electorales, porque eso está establecido ya en la legislación provincial, que dice claramente que entre 60 y 180 días antes de que concluya este mandato el 10 de diciembre del año 2023, se prevé con un decreto a los 90 días previos cuál va a ser la fecha de la elección, ¿Y la ¿verdad? oposición no sabe esto que está tan Yo entusiasmada? le recomendaría a la oposición que lea la legislación vigente, no va a haber ninguna modificación, por ahí ha habido especulaciones acerca de modificar la legislación electoral de la provincia y en eso queremos ser absolutamente claros. Por eso, la ley es la que está vigente y establece claramente que con 90 días de anticipación, el Poder Ejecutivo o el gobernador de la provincia va a convocar elecciones provinciales. Dicen los opositores que Hacemos por Córdoba está especulando con esto. No, los que especulan posiblemente son ellos, ¿verdad? Porque pretenden que en definitiva, con la fecha electoral, según han dicho, pueden organizar su interna. El problema de la interna de los partidos es un problema exclusivamente de los partidos y nosotros respetamos absolutamente la vida interna partidaria. Pero eso no tiene nada que ver con lo que significa la legislación electoral de la provincia. ¿Cómo está Hacemos por Córdoba? Bien, contentos, trabajando mucho, realmente apoyando la candidatura de Martín Yaryora. Estamos trabajando tanto en la capital como en el interior y también acompañándolo al gobernador Schiaretti en esta tarea que se ha impuesto de construir un nuevo espacio en el orden nacional, ¿verdad? Junto con otros dirigentes de otras provincias, inclusive de otros partidos políticos, que han expresado el reconocimiento que sienten por Schiaretti como gran gestor y como modelo que se puede trasladar a la nación, el de Córdoba. ¿Lo ves, Chiaretti, presidenciable? Totalmente. Es un gobernador, una persona, un dirigente. Que ha reunido durante las gestiones que ha hecho en Córdoba antecedentes suficientes con gestiones exitosas que obviamente lo proyectan a nivel nacional como un candidato que puede superar esta grieta que hay en Argentina. Tanto Cambiemos como el kirchnerismo ya han demostrado su incapacidad y el país no ha podido salir de la decadencia. Por eso es necesario una propuesta nueva, convocante, y que realmente Schiaretti, pensamos nosotros, que reúne todas las condiciones para poder llevar adelante esta propuesta, ¿no?